Lunes 2 de mayo, el saludo cordial para la comunidad gironense en este nuevo mes dedicado a venerar a nuestras madres. La bienvenida a todos quienes se informan del acontecer gironense en su semanario Noti Girón, el enfoque semanal del cantón, que llega a ustedes por la señal de Girón TV, Chabelo TV y en la plataforma web www.achiras.net.es. El saludo también a todos nuestros compañeros de labores. Tatiana, bienvenida, buenas noches. Amables televidentes, muy buenas noches. Siempre un gusto poderles acompañar también a los internautas. Les recordamos que este es un espacio con contenidos informativo y de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Invitamos a participar con sus llamadas telefónicas al 2275-573 y también en mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. O si lo desea, también puede enviar sus comentarios en redes sociales de Twitter y Facebook de achiras.net. El hoy los titulares. Estos son los temas que estaremos desarrollando de inmediato. Se reduce presupuesto para el municipio. Se cumple primera asamblea cantonal 2016 en Salón del Pueblo. Hoy en vivo estará con nosotros Mario Alvear, jefe político del Cantón Girón. Municipio recibe máquina donada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Conato de incendio se dio en juegos mecánicos en el Parque Infantil. Escuela Especial inauguró jornadas deportivas. La Asunción conmemora el Día del Trabajo en honor a San José Obrero. Y 14 atletas cumplieron la media maratón que se cumplió desde Busa hasta Girón. Comisario Nacional da a conocer su plan de trabajo y una extranjera muere en el Valle de Yunguilla. Estos y otros titulares más y otras informaciones más en este espacio informativo. Y como estamos en el mes de mamá, hoy vamos a sortear entre todas las personas que llamen una orden de parrillada para 4 personas en Leoquina Restaurant. También vamos a desde ya recibir sus llamadas telefónicas. Pueden inscribirse al 2275-573. Leoquina Restaurant ofrece para mamá este 8 de mayo parrilladas con selectos cortes de res, chancho, pollo y varios acompañamientos. Exquisitas tortas de distintos sabores, chocolate, nuez, caramelo, 3 leches y mucho más. Contacto y reservaciones al chef Marcelo Riera al 099-543-8897. Dirección Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro junto a Estilos Ninfas. Manuel. Y personas aseguran que desde el sismo del pasado 16 de abril, las 2 señales de televisión abiertas que se sintonizaban en Girón se han perdido. Piden a las autoridades correspondientes tomar en cuenta este reclamo y proceder al arreglo lo más pronto posible. El jueves 28 de abril, personal de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón inauguraron las jornadas deportivas internas. El evento arrancó con un desfile desde la Casa de los Tratados, avanzó por el centro y se dirigió al Coliseo de Deportes Esteban Ocero. Acompañaron padres de familia, autoridades y delegaciones desde la ciudad de Cuenca. Aquí el informe. Al programa de acto inaugural de las 7ª jornadas deportivas internas, ya con la presencia de las delegaciones deportivas, las distinguidas autoridades, padres y madres de familia, personal, igualmente de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Es por ello que yo en esta mañana hago un llamado a todos ustedes a que nos unamos a luchar por un mundo que no es igual, a un mundo que no tiene que ser igual, todos somos diferentes. Pero este mundo tiene que estar hecho para todas estas diferencias, donde no haya barreras ni arquitectónicas, peor actitudinales. Muchas veces escuchamos decir frases discriminatorias como discapacitado. Aquel es discapacitado solamente el que no es capaz de vivir su propia vida en función de quién es él, sino en función de lo que la sociedad desea que él sea. Quiero agradecer de manera especial y con todo el cariño a nombre de mi querida escuela al Comité Achiras de Corazón. Por favor, Edison, llévele este saludo a todo su comité y quienes a través de ustedes siempre nos están apoyando. Gracias también al GAD municipal, que nos están apoyando, y gracias a los señores concejales y a ustedes, padres de familia, gracias por confiar en nosotros. Y eso es lo que queremos formar, apoyar y aportar desde el GAD municipal con todas las responsabilidades administrativas anteriores hechas con toda la responsabilidad y acertadas en incluir a la población que tanto necesita, incluir al quehacer diario de la sociedad que va en camino a hacer días, a construir días mejores. También nosotros como GAD municipal seguimos aportando lo que podemos. Debemos y deberíamos haber hecho mucho más. Sin embargo, creo que no es tarde para continuar haciendo en lo que más podemos, en apoyar a los niños y niñas y a la escuelita especial, que con el Ministerio de Educación y el MIES se sigue apoyando y aportando. Independientemente a lo que el Ministerio del Deporte hace por discapacidad, nosotros tenemos la inclusión a nivel de todos los deportistas. Así es que quedan igual cordialmente invitados los chicos de acá de Girón, porque también el proyecto es a nivel de Azuay. Quedan invitados para los entrenamientos, para las actividades que tenemos dentro de la gran familia de Olimpiadas Especiales, porque no solo abarcamos lo que es la parte deportiva, abarcamos el trabajo, lo que es con padres, con entrenadores, desarrollando así poder mejorar un poco su calidad de vida, desarrollando en los chicos todo lo que es la habilidad deportiva y el espíritu competitivo, dependiendo de su perfil motor. A continuación vamos a dar inicio al proceso de elección de la niña deportes. Nos pusieron un poquito difícil el cargo de hacer aquí una elección entre tan lindas niñas. Todas para nosotros son ganadoras. Y hemos decidido todo el grupo que la niña María del Ciente Quesada es la reinita del evento. Elección del equipo mejor uniformado. Y para los mejores uniformados, el jurado ha decidido que sean los de Superman. Un aplauso para ellos. Vamos a proceder a encender la tea olímpica a cargo del niño Luis Miguel Patiño. Para el conocimiento de la comunidad de Girón, tenemos en la carrera 25 metros el día lunes 2 de mayo, carrera 50 metros, lanzamiento de pelota de tenis, salto largo sin impulso, caminata rápida 20 metros, caminata de rodillas 5 metros. El 3 de mayo tenemos lanzamiento de pelota de béisbol, salto largo con impulso, postas. Todos estos eventos se van a desarrollar en las instalaciones de la Liga Cantonal a partir de las 9 de la mañana y el día viernes a partir de las 9 de la mañana se va a dar la clausura, igual en las instalaciones de la Liga. Y les recordamos a las personas que ahora nos pueden seguir este espacio informativo en vivo a través del Facebook. Y desde luego nuestro cordial saludo a todas las personas que están ya estrenando por primera vez esta señal a través del Facebook de achiras.net.es. Y una persona resultó herida luego de una caída de una altura superior a los 6 metros frente a la estación de bomberos donde se coloca el techo sobre las canchas. Según testigos, el ciudadano cumplía tareas de soldadura cuando ocurrió el incidente. De inmediato fue atendido por paramédicos de Bomberos Girón y trasladado al hospital para su respectiva valoración. El paciente se recupera satisfactoriamente, se pudo conocer. El ingeniero Edgar Aguirre cumple con funciones de Comisario Nacional de Policía desde hace 2 semanas. Sus anteriores funciones públicas fueron en calidad de jefe político por 2 ocasiones. El flamante funcionario se refirió a sus funciones específicas como son el control de permisos de funcionamiento, como también actividades que se estarían dando en Girón, como son la venta de drogas e incluso los prostíbulos clandestinos. Pidió a la ciudadanía ayudar denunciando estos hechos bajo la reserva de la identidad de quien lo haga. Verdaderamente son 2 semanas que estoy ya trabajando, cuidando y protegiendo verdaderamente, dedicado 100% hacia la seguridad del cantón y de sus comunidades. Igual estamos coordinando con la policía, coordinando con la agencia de tránsito, para que ellos, con el apoyo de todos ellos, nosotros tenemos que vigilar. Ese es el trabajo de nosotros, vigilar y cuidar la integridad de todos los ciudadanos de nuestro cantón. Igual estamos coordinando con el señor jefe político también, e incluso las noches con él, haciendo los operativos conjuntamente con la policía. Nuestro afán, nuestro principio, además de nosotros, de los controles que tenemos que hacer con permiso de funcionamiento, a ver que todo esté legal, ¿no es cierto?, que eso lo vamos a hacer. Y por favor, a todos los propietarios de las tiendas, de cantinas, de bares, de restaurantes, para poder pedirles, y les pido de favor encarecidamente que todos tengan sus permisos de funcionamiento, y las personas que no lo tienen, sus permisos de funcionamiento, pues por favor que se acerquen aquí a la comisaría. Para nosotros les ayudaremos, les apoyaremos el sistema o el camino correcto, permiso de funcionamiento adecuado que tiene cada uno de ellos y las categorías, ¿no es cierto?, para que no se hagan... Pues no poder sancionarles ni clausurar, ¿sabe? Que ese no es el afán de nosotros, clausurar un local, de que nosotros vamos a controlar, vamos a cuidar a los jóvenes, escuelas, niños, totalmente a los colegios. Oiga, me ha llamado mucho la atención de ver niños de 10 años, de 11 años, a veces están tomando una botella y están ingiriendo alcohol. Incluso tengo ya denuncias de que en algunos colegios, no especialmente, no puedo dar ningún nombre, no, con mucho respeto que tengo a los centros educativos, pero en las partes de afuera de los colegios, todas cosas que vamos a hacer un control de drogas especialmente. De todos estos locales que nosotros estamos controlando, estamos incansables. Con la policía nosotros estamos todos los días, nosotros tenemos los informes de los compañeros policías que nos están dando, que nosotros incluso nos tenemos que pasar todas las cuentas hacia la intendencia, ¿no es cierto? Y pues nosotros, si es que en una casa de estas están dedicándose a otras tareas de que no tiene la autorización, no tiene el permiso adecuado, pues nosotros estaremos en ese momento con la policía, con el señor jefe político, que nosotros estamos coordinando todas las acciones para poder protegerles a todos ustedes. Por favor, que nos hagan llegar cualquier denuncia acerca de esto. Esto es muy grave lo que escucho. Y nosotros les recibimos a la persona que viene a poner la denuncia, porque esa persona que pone la denuncia verdaderamente está junto con nosotros, porque tiene ese mismo ideal de proteger y cuidar, porque no le parece bien que exista una cantina en un lugar cerca de unas canchas deportivas, que exista una cantina o una tienda que está haciendo de cantina cerca de un establecimiento estudiantil, ¿no es cierto?, educativo. Entonces, ¿sabe qué? Si él también sabe muy bien dónde están transformando una vivienda sin sus permisos adecuados para un prostíbulo, yo soy un amigo de todos, vengan acá, jamás van a saber el nombre de esta persona. Yo no quiero ver productos caducados en ninguna tienda, eso yo los voy a retirar, tampoco ver tiene que ser respetado los precios, no, precio justo. Y pido mil disculpas a toda la ciudadanía que viene y encuentra un papel que dice cerrado, pero nosotros tenemos el número de teléfono que dejamos siempre un papelito allí, que decimos dónde nos encontramos y a qué horas vamos a regresar y a las horas que salimos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos una secretaria. Eso es el problema más grande, y que nos dé una llamadita, nosotros ya sabemos y les podríamos atender en cualquier caso que ellos lo tengan algún problema. Les recordamos a nuestros amables televidentes que pueden inscribirse para una parrillada de Leoquina Restaurant Pastelería. Gracias al chef Marcelo Riera, pueden inscribirse al 2275-573. Esto es una parrillada para 4 personas por el Día de la Madre. Así que la línea totalmente abierta para ustedes al 2275-573. Al final de este espacio informativo se sorteará esta parrillada para 4 personas. Nos vamos a ir, pero les anunciamos que luego de la misma estaremos conversando en vivo con el licenciado Mario Alvear, jefe político del Cantón Girón. Les recordamos también que usted puede participar de esta entrevista haciendo sus llamadas telefónicas al 2275-573, también a través de mensajes de texto al 0984-88-6690, también este número es para mensajes de WhatsApp, o también a través de las redes sociales de achiras.net.es en Twitter y Facebook. Ya volvemos. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park, sé protagonista de tu propia aventura. Restaurante y marisquería Tierra y Mar abre sus puertas en Girón. Gran inauguración, sábado 7 de mayo a partir de las 11 de la mañana y el domingo 8 de mayo disfruta de la mejor comida con música en vivo para elogiar a la reina del hogar. Dirección, Avenida Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del Colegio Ciudad de Girón. Reservaciones al celular 0995 79 50 61. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Te esperamos en Restaurante y Marisquería Tierra y Mar. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Ajengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Estamos de regreso, damos la bienvenida a este set a Mario Alvear, jefe político del Cantón Girón, quien cumplió ya un mes en funciones en esta entidad local. Mario, bienvenido, buenas noches. La función del jefe político la estás cumpliendo en estos instantes. Decíamos ya un mes al frente de esta dependencia. ¿Cuáles son o cómo ha sido la nominación de tu persona como jefe político? Gracias, Eloy, por la invitación. Quiero aprovechar para saludar a toda la ciudadanía gironense, residencia aquí en Girón y los residentes en Estados Unidos. Como bien dijo Eloy, mi nombre es licenciado Mario Alvear, soy el nuevo jefe político de aquí del Cantón Girón. Voy en funciones un mes. Bueno, la nominación vino directamente del gobernador, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret Álvarez, a la cual asumí con toda la humildad del caso y con la responsabilidad que un cargo de esta magnitud se merece. Ahora, las funciones de jefe político muchas de las veces pasa por desapercibido para algunas personas, incluso muchos no conocemos qué es el trabajo específico que cumple el jefe político. Bueno, el jefe político en este momento que recayó sobre mi persona es más de pacificador. Somos jueces de paz nosotros. Entonces nosotros, inclusive aquí de acuerdo al Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Interior, página 49, dice supervisar las independencias a su cargo en su respectivo cantón. El punto 3 dice ejercer todas las atribuciones que competen al gobernador en la circunscripción del cantón bajo directa obediencia a este. Entonces aquí estaría sujeto a todos los mandatos del gobernador y tendría que hacer ejercer la ley de acuerdo a lo que me compete. Y también en el artículo 12 dice intermediar en la solución de los conflictos sociales y culturales que produzcan en las comunidades y recintos. Y un artículo más, o un punto más que resalta es brindar servicios de seguridad ciudadana solicitando el apoyo de la Policía Nacional. Ya. Ahora, una parte de lo que pude comprobar justamente dice obediencia al gobernador. Bueno, algo que es la representación, el jefe político del gobernador. Pero estas tareas generalmente son más bien, antes que de un apoyo a la ciudadanía, que un juez de paz, más bien es una función que se cumple de obediencia hacia el gobernante de turno, hacia la persona que está encargada de la función pública. Más bien, y en este caso, a lo mejor, obediencia a un partido político. Como yo siempre he dicho, Eloy, en muchas ocasiones, hoy soy el jefe político, hoy estoy vistiendo la camiseta la verde de la Alianza País, hoy estamos lunes, si el gobernador lo dispone, mañana me despido hoy y sigo siendo el Mario Alvear, licenciado Mario Alvear. Entonces, para mí más que vestir una camiseta, la cual me he visto con orgullo, Alianza País, es hacer de corazón las cosas, hacer con respeto, hacer con humildad y llegar a las personas como persona, mas no como político. Ayudar, y otro también que estaba diciendo aquí, dice, informar sobre operativos de verificación de permisos de funciones. Entonces más, mi trabajo en sí es trabajar con la gente, coordinar con la gente, promover la cultura, el deporte, lo que es social, y lo más importante es la comunicación dentro de la gente. Entonces esa es mi función, o sea, dependiendo o sin depender del partido político que uno esté. Como dije, este momento estoy vistiendo la 35 y tengo que defender la 35. Mario Alvear será capaz de defender a los intereses ciudadanos antes que del partido político. 100%. Ya, porque eso generalmente es la función que cumple, y si no se lo hace, pues como tú decías, fuera, ¿no? Sí, no, 100% lo es. Soy achira de corazón. Ahora, Mario, las funciones ya que se han cumplido durante este primer mes al frente de la Gobernación, ¿qué es lo que nos podrías destacar ya de lo que has realizado? Bueno, Eloy, querido pueblo gironés, lo que ya hemos hecho, o ya he realizado varias inspecciones. Nos fuimos a San Martín Chico, a Cofradía, a Aroshuma y otros lugares más, en los cuales, como digo, como juez de paz, hemos tratado de coordinar y que las personas del conflicto arreglen todo de una forma pacífica. ¿Cuál es la situación en San Martín? En San Martín nos fuimos, había un asunto que hubo una denuncia que un señor estaba faenando caballos. Entonces nos fuimos acompañados del señor comisario, acompañados de la Policía Nacional y acompañados del teniente político, el licenciado Henry Ordóñez de San Gerardo. Pero llegamos al lugar y no pudimos encontrar nada, entonces quedamos, y eso está haciendo un seguimiento, porque yo no tengo las facultades de castigar a nadie, ¿no? Entonces, pero sí el comisario, la policía, ellos sí tienen el poder, o el poder en el puesto político que están, les faculta para ellos hacerse el trabajo. Entonces estamos haciendo un seguimiento y esperemos que si el señor está haciendo esas cosas que no debe hacer, entonces tenemos que caer con todo el peso de la ley. Ahora, aquí presentábamos en la nota anterior que veíamos con el ingeniero Edgar Aguirre sobre las situaciones problemáticas que le competen obviamente a él, pero que también se coordinan con la Jefatura Política. Son situaciones que en Girón están asomando al margen de la ley. Hablamos de cantinas clandestinas, hablamos de expendio de drogas, que todos saben, todos critican, pero nadie dice, o a lo mejor no sabemos qué se ha hecho. También existen situaciones, y esto nos avisaron de que la posibilidad de que aquí estén operando algunos prostíbulos clandestinos, Mario. Bueno, como tú dijiste, Loy, eso directamente le compete al comisario, pero hemos hablado de empezar a hacer operativos, y una de mis funciones también es apoyar, en este caso sería el comisario, y junto con la policía para empezar a hacer operativos, chequeo de las personas tengan todos los permisos, los que tienen cantinas y los que no tienen cantinas, pues el comisario sabrá sancionar a las personas que no estén cumpliendo con la ley. Ahora, el jefe político también se convierte en un vínculo entre las instituciones del gobierno. Hablemos de este caso como ser de cantinas, de alcoholismo. Esto tiene una dirección que debe ser tratado por el Ministerio, por el MIES. Entonces también para tomar acciones, porque hay mucha gente, personas consuetudinarias, alcohólicas, entonces que necesitan la atención ya de las entidades gubernamentales en este caso. Sí, Eloy, justamente en eso, como tocabas decir al principio, estoy un mes en mis funciones, entonces ya se está coordinando con todos los ministerios, con el MIES, para ver cómo se puede solucionar estos problemas, porque realmente sea así, es lamentable ver cómo unas personas pasan aquí en Girón, alcohólicos, hablemos así. Entonces, pero todo es un trabajo, todo es un trámite. Entonces todo es un proyecto porque hay que involucrar a diferentes instituciones y empezando desde la casa también. Entonces uno tiene que darles a lo mejor el ejemplo o tiene que hacerles saber qué tan severo es el alcohol o qué daños puede sufrir en una persona. O sea, todo se está tramitando, se está trabajando y como digo, todo coge tiempo, pero Dios quiera que de aquí a un corto tiempo van a ver los resultados de lo que estamos planeando juntamente con la comisaría, con el GAD municipal y con todas las instituciones de aquí. Bueno, por el bien del cantón todos aspiramos eso, que las autoridades cumplan con la misión al cual han sido encomendadas, en este caso encomendada desde la Gobernación como jefe político del Cantón Girón, y esa es la aspiración de la ciudadanía. Y también hay ocasiones en que los ciudadanos, las personas desean asistir, conversar con la autoridad, poner de manifiesto alguna situación que les preocupa, le aqueja, todo ello. Pero hay un problema y que se arrastra desde algún tiempo aquí en la Jefatura Política, la comisaría, es la falta de una secretaria. Y hemos podido observar mucho tiempo atrás, reiteramos, las puertas cerradas, con los números telefónicos salimos a hacer gestión, tanto el comisario como jefe político, entonces no hay una atención regular, permanente, y eso también es algo que se debe tratar de dar solución a que una persona esté constantemente ahí receptando los reclamos, qué sé yo, de las personas que acuden. Sí, justamente en eso estamos tratando con la Gobernación, para ver si es que hay la posibilidad que nos den una apertura para una secretaria. Ya estamos conversando con eso, con el gobernador. Pero otra cosa también quiero informarle a la ciudadanía, ahora que Eloy hizo esa pregunta, gracias. Cuando ustedes ven queridos ciudadanos, las puertas cerradas, siempre hay una nota a qué lugar vamos y está con el número del teléfono de nosotros, del celular. Entonces, si es que es realmente alguna emergencia o si necesitan conversar, pueden llamarnos a los celulares. Igual nosotros estamos las 24 horas, los 7 días de la semana con los celulares prendidos. Entonces, algún reclamo, alguna cosa, por favor, llámenos o acérquense a las oficinas. Bueno, eso urge y bueno, al menos hay una salida en este caso de celular, pero hay personas que a veces no poseen un teléfono, esto, y son quienes suelen estar ahí esperando horas de horas a que se dé la atención. Entonces es necesario ir corrigiendo estas situaciones, estas deficiencias, Mario, que se presentan, y reitero, son de varios años que se viene dando esta problemática. ¿Línea telefónica fija tienen habilitado? No todavía, como muy bien saben, antes estábamos frente al, las oficinas estaban frente al Parque Central, ahora las oficinas están frente a la Fiscalía. Exactamente, en la calle Calderón y Bolívar es la nueva dirección. Sí, don Calderón, sí. Bueno, Mario, estaremos haciendo un seguimiento de las funciones encomendadas a ti. Esperamos siempre estar dando buenas noticias hacia la colectividad de los logros que se alcance. Ahora hay otro tema, ya con eso para ir concluyendo la entrevista. Se está planificando también las ayudas hacia los damnificados de Manabí por parte de las autoridades. Tú también tienes conocimiento de esto. ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto? Sí, queridos ciudadanos, una semana anterior ya se envió a la Gobernación, enviamos un bolquete lleno de provisiones. Entonces, después de esa semana se activó el COE cantonal. Entonces, todas las instituciones estamos reunidos junto con Achiras TV, Radio Ecos del Portete, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Comisaría Municipal, la Jefatura. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Todos estos días hemos estado recolectando donaciones. Nos fuimos a San Vicente, a Rumiloma, a Santa Teresita, a Santa Marianita. Y entonces ya tenemos donaciones, digamos así, en cantidades que podemos llevar allá y entregar a nuestra gente de Manabí y Esmeraldas. Si todo sale bien, el miércoles, tal vez por las mañanas, a la madrugada para amanecer miércoles, entonces vamos a salir y los puntos que nosotros ya hemos pensado que son los más efectivos para hacer llegar la ayuda son Calceta, Canoa y Jama. Y aprovecho también esta oportunidad para agradecerles a todas las personas que colaboraron, que contribuyeron con un granito de arena. Dios les pague. También quiero de manera especial agradecer al Comité Achiras de Corazón de Nueva York y a todas las personas que colaboraron con ellos, con sus donaciones. Estuvo aquí el señor Edison Hernández, el cual fue testigo de todo lo que se compró para los damnificados de Manabí y Esmeraldas. Dios les pague una vez más por todas sus contribuciones. Y este es el principio, porque tenemos que seguir ayudando. Bueno, agradecemos la presencia del licenciado Mario Alvear, jefe político del Cantón Girón, quien se encuentra en funciones desde hace un mes. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar estamos con más informaciones. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades: canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Este instante en la loma de Masta se encuentran personas realizando una fogata en la cima junto a la cruz. Esto es una velación que tradicionalmente se lo hace en esta fecha por conmemorarse el Día de las Cruces. Así es que las personas, si pueden, salgan un momento y visibilicen hacia la loma del Masta. Deben ver que está desarrollándose esta ceremonia. Vamos con más informaciones. El presupuesto del GAD municipal de Girón se verá afectado en la reducción de un 12% en este año y podría ampliarse para el próximo en un 24% por efectos del terremoto, dio a conocer la directora financiera ingeniera Carmen Fares. De la misma forma indicó que a pesar de existir retraso en las asignaciones, el GAD ha cumplido con sus obligaciones. Estas reducciones también afectarán a las parroquias y comunidades. Bueno, en relación a lo que es la asignación del presupuesto 2016, hubo una variación que fue una reducción del 12%. Eso se fue notificado en el mes de noviembre, prácticamente fue a finales del mes de noviembre que iba a haber una reducción con relación al 2015, cual el municipio de Girón recibió 2.518.456,60. Para el 2016, la reducción como fue del 12%, nosotros tenemos previsto receptar 2.230.498,17. Sin embargo, este es conocimiento del público que van a haber más reducciones. Esperamos que no sea de esa forma. Igual nosotros para la formulación del presupuesto 2017 hemos considerado una reducción del 12%. Esto nosotros lo analizamos dentro de la situación económica que se está dando en el país. Sin embargo, nosotros consideramos esta reducción del 12% también antes de que se dé el terremoto. Ahora con lo que es este suceso que se dio, nosotros prácticamente vamos a considerar una reducción, un promedio de un 20%. Prácticamente, o sea, van a haber una serie de obras o igual actividades que no se van a poder desarrollar por el mismo esto de la reducción, que abarcaría prácticamente ya hasta el momento es de, como le digo, de un 12% de la reducción del presupuesto 2016. Aparte de la asignación del presupuesto que corresponde a todos los municipios, el gobierno también hace un aporte de la ley 047, que es un aporte anual de $129.000 aproximadamente, igual que es en el tema valores de recuperación del IVA, que se hacen de recuperaciones anuales. Sin embargo, esto se nos daba en transferencias en efectivo. Ahora, en lo que es recuperación del IVA, se está manejando a través de títulos del Banco Central, que únicamente son negociables para el pago del impuesto al IVA, lo cual a nosotros como municipios sí nos tiene una afectación, básicamente que eso tendríamos que negociar con los proveedores, estos títulos del Banco Central. En el tema de la ley 047, el gobierno anteriormente venía venido manejando con proyectos a través del MIDUBI, Banco de Desarrollo, para ejecutar proyectos de inversión. Entonces nosotros estos, en caso que se dé también este año o el próximo año, se ejecutaría a través de proyectos. Sin embargo, también puede haber la posibilidad de que no haya esta asignación de los $129.000 para hacer la distribución de presupuestos participativos, obras de impacto cantonal, pago de deudas y obligaciones con instituciones del Estado y lo que es para el sector vulnerable. Entonces nosotros tendríamos que irnos ajustando en el margen de esta reducción. Todas las obras, es un ejemplo claro, si nosotros teníamos para una ejecución de una casa comunal, es un ejemplo, se le distribuye a la comunidad alrededor de $20.000, entonces si hay una reducción tenemos que reducirle también el mismo porcentaje que la reducción desde parte del gobierno central, entonces ya no se lograría quizás con esos $20.000 ejecutar el 100% de la obra, se tendría que considerar el valor de la reducción, los recursos no nos está llegando de manera mensual como lo hacían hasta noviembre del 2015, nosotros en el mes de marzo receptamos recién la asignación de enero del 2016, lo que nos corresponde mensualmente es de $185.000. Nos habían informado que para esta semana nos iban a hacer la asignación recién de febrero, entonces por ese tipo de asignaciones nosotros no hemos podido ejecutar las obras del presupuesto participativo, lo cual también se informa de las asambleas que a la comunidad para que tengan paciencia y sobre todo para que conozcan que no es responsabilidad solo de la municipalidad, simplemente si nosotros no tenemos recursos no vamos a poder ejecutar según nuestra planificación, que no hemos visto afectado en pago a personal ni tampoco a proveedores. Nosotros tenemos al día nuestros pagos con el personal, igual con nuestros proveedores, se ha hecho una programación de pagos tanto para los proveedores, pero como le digo, eso no ha sido más allá dentro del mes mismo que se tiene que cubrir las obligaciones, salvo el caso obviamente de contratos que se hacen por el portal de compras públicas, que un contrato el más corto, digamos así, nos toma unas 3 semanas, pero igual nosotros hemos cumplido dentro de la ley que establece, igual las obras que estamos ejecutando, lo que es acá de la cubierta junto al mercado, igual se está cubriendo los pagos normalmente, en lo cual ya hubo una asignación del gobierno de $86.000, esos rubros nos han venido acreditando normalmente dentro del convenio que se manejó. Sí, lo que pasa que igual la distribución del gobierno central, los presupuestos que hace tanto para municipios, para GAD provinciales y GAD parroquiales, todos se han visto afectados en esta reducción de un 12%. Sin embargo, hay que recalcar que como municipio de Girón, este año 2016 no se ha hecho la reducción a las comunidades porque se distribuyó un presupuesto participativo con la asignación del 2014, en lo cual, como se recalcó en la asamblea, que nosotros estamos subsidiando esa reducción que es prácticamente alrededor de un 5% con relación al 2016. Nosotros este año, por decisión del Consejo Cantonal, no se ha resuelto reducir las asignaciones del presupuesto participativo. Sin embargo, como se informó también en la Asamblea, para el 2017 sí va a haber esta reducción, porque el municipio no tendría capacidad financiera para seguir subsidiando las reducciones de la asignación del gobierno central. Ya luego que pasó esto del terremoto, nosotros vamos a tener que obviamente hasta agosto a ver cómo se va dando las asignaciones del gobierno central, cómo también se va dando los aportes de la ley 047, y en base a eso tendremos que analizar y considerar una reducción. Yo de la parte financiera, como le digo, yo estaría pensando en una reducción de un 24% en total, o sea 12% que ya se redujo ahora hasta el mes de abril y un 12% adicional que sería para el mes de agosto. Sin embargo, como digo, estas reducciones se tiene que ir viendo, no es digamos decir, por ejemplo, ahorita va a quedar otro 12%, se tiene que hacer un análisis socioeconómico en la parte, como digo, ir viendo cómo van las asignaciones mes a mes. Por su parte, el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, señor Mauricio Cajamarca, ha manifestado que el presupuesto de su jurisdicción ha disminuido de 198.394,75 dólares que le asignaron en el 2015 a 181.927,66 dólares que le corresponden en este año 2016. Esto, como es lógico suponer, afectará a ciertas obras, ha manifestado. Les comentábamos que desde hoy estamos llegando a todo el mundo a través también de las redes sociales, en este caso de Facebook, de Achiras, y tenemos varios comentarios que vamos a darles lectura. Edison Criollo dice, saludos desde Nueva York. Fernando Matute Peralta dice, excelente transmisión. Carlos Vallejo dice, don Eloy, muy malo el internet. Xishpón Patiño dice, saludos a toda mi gente de Girón desde Sleepy Hollow. Wilmer Vera dice, ahora sí se pusieron las pilas, felicidades. Gerardo Pani dice, señor comisario, un saludo especial. Girón necesita una redada con la policía a todos esos carros que andan después de la medianoche. Andan ebrios, especialmente los fines de semana. Gracias por sus comunicados, esperamos que lo sigan haciendo. Se desarrolló la primera asamblea cantonal ciudadana convocada por el GAD municipal de Girón, en el cual se dieron a conocer los informes de actividades, proyectos y programas ejecutados por el municipio. 120 personas aproximadamente estuvieron presentes. Tan solo 2 intervenciones ciudadanas se registraron a pesar del llamado hecho por el presidente del Comité Ampliado del Desarrollo Cantonal hacia los líderes comunitarios para ejercer su derecho de consultar a las autoridades. Vale la pena estos instantes en los que vive el país, este gran dolor, esta gran tragedia que enluta a todo el Ecuador, enluta y atrasa a todo el Ecuador. Frente a ello también, como ustedes saben, tenemos el precio del petróleo que está tan bajo, lo cual no permite que los recursos tengamos los suficientes, y en especial apenas hemos tenido en este año, en estos 4 meses recién un envío de los recursos que el Estado asigna a Girón. Solo hemos recibido del mes de enero, y con eso hemos hecho lo humanamente posible a las comunidades de las obras que están previstas. No hay los recursos, se hacen todas las gestiones, se les solicitan, pero los recursos no hay. Por eso no es que tampoco no los va a dar el Estado, va a dar, pero no van a ser lo suficientes para cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, hemos ido trabajando en los diferentes departamentos con la ayuda de ustedes en esto, en el sistema de obras públicas, con nuestra maquinaria. En estos inviernos también hemos tenido problemas, se averiaron. En este sentido hemos apoyado, se ha abierto las vías, la prolongación de la Antonio Flor, abriendo nuevas vías para ayudar en el tema productivo. También se han apoyado en todo lo que es el mantenimiento de las vías aquí del centro, ciertas calles que no tienen pavimento. También se ha estado haciendo las vías, apoyando las vías de Trozana a Ludo. Si quisiera pedir, estimados compañeros, necesitamos apoyarnos en las mingas. En el servicio público en agua potable se ha ido. Tenemos la alegría de que se concluyó ya en cambio de matrices y domiciliarias en Cucucari, en Tuncay. Es la primera comunidad de todo el cantón quienes han cumplido 100% lo que es tener un sistema de agua. También se ha concluido desde el sistema de gestión San Martín Chico, Nieves, Cauquín, Tucún. Y uno de los grandes dolores que todavía tiene Girón es el sistema de agua potable de Cauquil Alto. Es la última comunidad que de verdad Cauquil Alto no tiene agua, y son como alrededor de unas 30 familias. Y con todas estas obras que se están haciendo, se está beneficiando a más de 700 familias. En planificación, en el área de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, se está ya en marcha los convenios con la empresa eléctrica en todo lo que son los alumbrados públicos. En torno a lo que es el desarrollo económico, tenemos una buena noticia: se va a hacer un convenio con el Colegio de la Asunción. Se van a producir 50.000 plantas de café, de las cuales 35.000 plantas serán para el cantón. En el tema de la UGA se están trabajando. Aquí quiero agradecer a los señores concejales la preocupación que ha habido para hacer juntos lo que son las ordenanzas de áridos y pétreos, la ordenanza para la laguna de San Martín. También todo ello aspiramos que estas ordenanzas regulen la buena actividad de nuestros ciudadanos en estos ámbitos. Y también en el área social, como es la escuelita especial, los adultos mayores. En las áreas humanas como tal, queremos decir que de verdad es el corazón de Girón, apoyando a los niños especiales, es apoyando también el tema de los adultos mayores. Son más de $400.000 que se han invertido en el cantón. Como digo, solamente nos tienen la cuota de enero, aspiramos que ojalá en los próximos días nos lleguen a segunda cuota y así seguir abriendo el presupuesto participativo que tenemos, ¿no? Aspiramos también con estas obras que están previstas aquí en el centro cantonal, concluir esta cancha, que son 1.500 metros cuadrados de 3 canchas de vóley y una mini básquet, que está abierta a toda nuestra población. También un valor de $600.000 que se va a invertir en una adecuación definitiva del parque, respetando la cancha de césped natural, con baños, con iluminación. Todo ello más 3 calles que se van a asfaltar, van a tener también toda la adultería y mejoramiento de la alcantarilla, serán las obras de impacto que se puedan hacer. Gracias a Dios tuvimos los estudios que el primer año pudimos hacer y estos han sido financiados por el Banco del Estado. Créanme que el momento que pasa hoy en Ecuador no es fácil. Es como cuando alguien estaba haciendo la casa y en media casa se acaba la plata. Es complicado. El Ecuador un poco está así y sobre eso el terremoto que tenemos un poco nos desconcierta. He escuchado el informe del señor alcalde, pero más que ello vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que dicen los señores representantes, líderes y presidentes de las comunidades? Porque no sería perdonable mientras las autoridades manejan un discurso, a nivel de dirigencias o a nivel de ciudadanía se manifieste lo contrario. Por ello es que hago un llamado. Hoy es una oportunidad para los señores directivos y dirigentes de las diferentes comunidades exponer con altura, con educación, pero con fuerza y firmeza si se está o no trabajando en cada una de las comunidades. No es que esta administración está informando a la ciudadanía, está cumpliéndose con una obligación que está establecida en la Constitución de la República. Girón habla del desarrollo, de crecer, pero vemos que nosotros como jóvenes hacemos un proyecto de turismo y son las autoridades que no dan paso al desarrollo del cantón. Le hablo por mí. Nosotros estamos haciendo un proyecto turístico en El Chorro y nos piden tanto papeleo para sacar un permiso. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, disminuir todos esos permisos, hacer por poco en línea. Y lo que hace el municipio central es demorarse tanto para un permiso. Nosotros no tenemos nada que esconder. Ya hicimos una reunión con la comunidad del Chorro, que es la área de influencia directa del parador turístico. Ellos están debidamente informados de los procesos que el municipio está desarrollando. Y así también van a ser informados ustedes cuando ya tengamos algo certero que presentar a la población. Y espero y confío en que ese retraso a nivel de país, por parte del Estado, esos recursos vayan llegando, porque ese dinero es nuestro, es de cada uno de las comunidades, para que se vaya haciendo uso de aquello para nuestro desarrollo. Vamos a dar paso al señor alcalde, quien tiene que hacerles también un anuncio importante, ¿no es cierto?, dentro de la gestión. Bien, gracias por resistir, pero si ustedes se van, no se enteran. Y como uno no se entera, ¿qué dicen los demás? No sé nada. Acabamos de recibir una donación de una máquina excavadora de parte del gobierno nacional. Tenemos unas plantitas para todos los que son valientes y resisten, unas plantitas de naranja, de todos ellos, para que ustedes poco a poco vayamos trabajando en este tema. Inmediatamente luego de la intervención del presidente de las comunidades periféricas, el alcalde hizo la presentación de una máquina donada para la municipalidad de Girón, la cual se encuentra en buenas condiciones, dijeron, y tan solo costó un valor aproximado a $3.000 por efectos de mantenimiento. Aquí el detalle. Hemos hecho una gestión por ustedes. Acabamos de recibir una donación de una máquina excavadora de parte del gobierno nacional. No es nueva, solo tiene 5.000 horas de trabajo. Las máquinas que tenemos tienen más de 12.000. Esta excavadora casi está nueva, nos servirá enormemente para hacer los trabajos de manejo de lo que es los áridos y pétreos, lo que es producir el lastre de una mejor manera. Eso nos permitirá liberar la excavadora que hace de remover el lastre, cargar. Con esa máquina se remueve el lastre y se carga, y la excavadora que tenemos nos va a servir mucho lo que es para los temas de agua potable, alcantarillado, que a veces estamos contratando maquinaria, vamos a tener. Además de eso, estamos en estudio de reconstrucción de otra máquina excavadora que nos podría ayudar. Esperamos un informe definitivo. Así es que tenemos... Quiero pedir a los señores presidentes de las comunidades, esto es para ustedes, es para el municipio, esto es para que sirva de mejor manera a con nuestro equipo caminero. Una de las grandes deudas que tenemos es en Lentac, que toda la vida hemos sacado lastre, y alrededor de Lentac no se tiene lastrado las comunidades. Entonces ya todo esto está, con la ayuda de Dios, como digo, está pensado ayudar también a esas vías que no tienen un gramo de lastre, ¿no? Es una donación a título gratuito, compañeras, compañeros. El gobierno nacional, a través de ese aporte directo a Girón, lo ha hecho realidad. Gracias, doctora Leviana, por todas sus gestiones. Gracias, señor alcalde. Hemos realizado esta magnífica gestión del señor alcalde José Miguel Ushka. No nos ha costado un solo centavo esta maquinaria. Lo que estamos gastando en este momento, 2.000, 3.000 dólares, es el mantenimiento general, los aceites, cosas de mantenimiento general que se ha hecho la maquinaria. Así es que, como digo, reiterar el agradecimiento a Dios, reiterar al gobierno nacional el agradecimiento y las personas que nos han ido apoyando en esta gestión. Muchas gracias. Queda al servicio de ustedes esta maquinaria, se incorpora a las máquinas que Obras Públicas tiene dentro de la municipalidad. Con éxito se cumplió este sábado 30 de abril la media maratón organizada por varios integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, Girón TV y achiras.net.es. Las aspiraciones se cumplieron y queda el compromiso para continuar con estas actividades físicas y recreacionales que van en beneficio de una buena salud y convivencia ciudadana. 19 personas se inscribieron, 17 partieron y 14 cumplieron a cabalidad con los 21 kilómetros que separan a Girón de la Laguna de Busa del Cantón San Fernando. La carrera arrancó a las 8:20 con el apoyo logístico de Bomberos San Fernando, San Gerardo y Girón. Bajo un deslumbrante día, los atletas pusieron a prueba sus condiciones físicas y recorrieron los 21.300 metros de asfalto. Una prueba muy dura para muchos de ellos, porque aproximadamente el 75% de la pista se compone de pronunciadas cuestas tanto de subida como de bajada, y eso produce un mayor desgaste físico y problemas en articulaciones de la rodilla. El resto, hay planicies con desniveles aceptables, pero al final se completó satisfactoriamente el trayecto. A decir de los organizadores, el número de participantes era el esperado, puesto que se trata de una competencia exigente y no muchas personas están físicamente preparadas para cumplirla. Y eso fue precisamente lo que atrajo el interés de los deportistas, quienes decidieron participar en la primera media maratón de Girón, en la que no hubo premios ni sorteos, solamente la satisfacción de cumplir el reto 2016. Estaba muy bien por la salud, más que todo, corriendo con los compañeros. No es por algo económico ni nada, pero por salud y deporte para los jóvenes, más que todo. Se dedican a hacer deporte antes que otros deportes, otras cosas. ¿Qué tal el trayecto? ¿Cuál fue la parte más difícil? La bajada, más que todo, por lo cuanto los músculos se tienen demasiado a la bajada. Eso nomás. ¿Le pasaron faltando 5 kilómetros, ya no pudo alcanzarle al que llegó primero? Faltando poco, casi cerca del peaje nomás, ya no pude seguirle el ritmo al señor y me tuve que detener un poco. ¿Satisfecho con el tiempo, con esta meta cumplida? Sí, satisfecho, totalmente satisfecho, ¿no? ¿Siempre compite en otros eventos similares? mucho no, pero esta vez sí quise competir. Realmente sí ha sido todo un reto, estaba una carrera muy complicada, estaba demasiado sol, entonces un reto que sí valió la pena, pero no se llegar. ¿Cuál fue la parte más difícil? La subida desde Achumblín, había unas cuestas pero que ya no podía más. ¿Y la bajada? La bajada estuvo súper fresca, desde que llegaba a San Gerardo para abajo ya. Yo dije, llegué a San Gerardo, sí voy a avanzar a llegar, porque el resto ya era solo bajada. Por más que había sol, igual si era. 2 horas 6 minutos, ¿estaba dentro de lo previsto o hizo algún cálculo o no? Es que nunca he corrido tanto, yo más de 10 kilómetros nunca he corrido, entonces yo asumía que me iba a hacer unas 3 horas, entonces yo estoy contenta con 2 horas 6 minutos. El trayecto Busa, Girón, ¿qué le pareció más allá de las subidas, las bajadas? Retante. Había mucho sol, pero al inicio estaba fresco por lo que arriba es viento, entonces el viento rompía bastante y era más fácil. En cambio acá se sentía demasiado el calor y ya creo que el cansancio mismo fue bien agotador los últimos kilómetros. ¿Volvería a participar? Sí. Pude porque no voy a poder otra vez. ¿Siempre está en movimiento? ¿Siempre está haciendo actividad del atletismo? Siempre estoy variando, pero sí intento salir a trotar casi todas las noches. Gracias, buenos días. En primer lugar, gracias a Dios porque nos mantiene con salud. En segundo lugar, participar del deporte de habilidades es algo beneficioso para la salud, un ejemplo para la juventud, especialmente para la niñez. Y espero y aspiro que estos programas se sigan dando siquiera 2 veces al año, con la habilidad de seguir incentivando a las personas que en el deporte y dejar atrás el cigarrillo, el traguito, las malas noches y muchas cosas más. Gracias a los quienes han hecho posible esta media maratón, a los organizadores. ¿Qué le pareció el trayecto? Lindo, bueno, positivo. Cuestita, más parte de bajada, pero las asfalto queman mucho los pies. ¿Cuál fue la parte más difícil? Más difícil de San Gerardo, Girón, todo bajada. Yo no soy muy bueno para la bajada, la cuesta sí doy un poco más. ¿Ya los músculos se debilitaban? Sí, ya, de todas maneras, que mi edad no me permite a tercera edad, pero más hay que darle. ¿Ha hecho una competencia de 21 kilómetros? He hecho anteriormente 42. ¿Ha hecho una maratón? Sí. ¿Seguiría participando en este tipo de eventos entonces? Si Dios quiere, si Dios me da salud, sí. El quinto lunes cívico tuvo lugar el lunes 2 de mayo en el Parque 27 de febrero frente al municipio. Como es costumbre, se rememoran las fechas importantes del mes. Les presentamos un resumen de inmediato. En este mes de mayo, consagrado a la Virgen María, que todo este mes se vive con esa fe, con ese cariño, a la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra. Que esa fe y este amor a María, esa devoción redunde en toda esa actitud fraterna, amigable en los hogares y en todo nuestro cantón y nuestro país. Junto a ello también celebramos la gran solidaridad del Ecuador hoy, mañana y siempre, y hoy reactivado por este doloroso terremoto que enlutó a más de 660 personas, que probablemente pueden ser muchas más. También mes de San José Obrero, mes del obrero, del trabajador, hombres y mujeres, quienes en su mente, en su corazón, en sus manos está esa gran y enorme y linda responsabilidad. También este 8 de mayo se celebra el Día de la Cruz Roja y cuanto más este 24 de mayo, Batalla de Pichincha, efemérides que van haciendo y dando ese nombre de la libertad del Ecuador. Movimientos políticos y obreros realizan marchas pacíficas el 1 de mayo, llevando pancartas alusivas a la fecha. En esta fecha no todos descansan o asisten a marchas, ya que muchos trabajos no pueden ser suspendidos por ser vitales para el funcionamiento de la sociedad. Otros prefieren no descansar, ya que el sustento se lo ganan día a día. Un día sin trabajar afectaría a su frágil economía. Madre, palabra santa, palabra de amor, de entrega, de lucha, de amiga, de consejera. Madre, la que siempre está en las buenas y en las malas. A una madre no le importa la adversidad cuando se trata de sacar adelante a sus hijos. La batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822. Fue la batalla de liberación del yugo español, un momento histórico para la vida republicana del Ecuador. El pasado lunes, que contábamos 25 de abril, se cumplieron los 15 días de plazo acordados en la reunión mantenida en Quito entre representantes del Comité Pro Defensa de la Salud de Girón y el viceministro de Salud. Se acordó en esa reunión que para esa fecha vendrían al Hospital de Girón para atender los reclamos de la colectividad gironense de que no se pierda la autonomía administrativa ni financiera del Hospital de Girón. Según se ha podido conocer, por el terremoto del 16 de abril se ha quedado suspendida esta visita de las autoridades desde Quito. Y en otro ámbito de informaciones, para las fiestas del 27 de febrero y 26 de marzo, la municipalidad empezó a pintar los edificios del Centro Comercial Girón y también del edificio frente al parque donde funciona la farmacia municipal. Lamentablemente, casi al terminar de pintarlos, los trabajos se han paralizado. Son unos pocos metros cuadrados los que faltaron para terminar de pintar estos dos edificios. Vamos con más informaciones. En la parroquia La Asunción, como es costumbre, se conmemora el Día del Trabajo, homenajeando a San José Trabajador. El tradicional desfile de representantes de las fuerzas productivas de La Asunción se cumplió y se concentraron en la calle al frente de la iglesia y casa pastoral. El carro alegórico que obtuvo el primer puesto pertenece a la comunidad de Corazón de Lentac, el segundo a la comunidad de Aroshuma y el tercero a la cooperativa Lentac. Y la Ayuca Bonita fue electa la señorita Janet Tirado de la comunidad de Santa Rosa. Con esto vamos a un espacio informativo y enseguida regresamos con más información. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades: canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a La Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Ajengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Les invitamos a las últimas llamadas telefónicas al 2275-573 para que inscriban su nombre y puedan participar en el sorteo de una orden para 4 personas de una parrillada en Leoquina Restaurant Pastelería este domingo, Día de la Madre. orden para 4 personas. La línea telefónica está habilitada. Antes de concluir con el espacio informativo, estaremos realizando el sorteo y dando a las personas este premio que nos hace nuestro amigo el chef Marcelo Riera, a quien usted puede contactarse al 099-543-8897 en la dirección Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro, junto a Estilos Ninfas. También exquisitas tortas de distintos sabores, chocolate, nuez, caramelo, 3 leches y muchos más. Conforme a la Agenda Pastoral 2016 de la Iglesia Parroquial de Girón, este martes se desarrollarán misas en los siguientes lugares. El día lunes 2 de mayo, es decir, hoy, Misa de la Cruz en Masta a las 16 horas y Pucucari a las 18 horas. El día martes 3 de mayo, la Misa de la Cruz a las 11 en Iglesia, a las 15 horas en San Gerardo, a las 17 en Fátima, a las 19 horas en la Iglesia y a las 20:30 en la comunidad de Guaguín. El día miércoles 4 de mayo, Misa de la Cruz en Cabuncata y a las 15, esto será a las 15 horas. El jueves 5 de mayo será el jubileo en Pucallpa a las 11:15 y la misa en iglesia a las 19 horas. El día viernes 6 de mayo a las 7:30, misa en el templo, a las 11:15 continúa el jubileo en Pucallpa y Misa de la Cruz en Xataxí a las 19:30. El sábado 7 de mayo la misa es a las 8 en la iglesia, la convivencia en iglesia y a las 9 la Misa de la Cruz en Pucallpa. A las 14 horas también la misa en Leocapal, a las 17 y 5 de la tarde la misa en el templo también a las 19 horas. Y el domingo 8 de mayo, misas en la iglesia de Girón a las 8, 11 y 19 horas. Además, se desarrollarán misas en Loma de Masta a las 14 horas y San Gerardo a las 17 horas. En otra información, una mujer norteamericana de 58 años de edad, domiciliada en Ecuador, específicamente en el límite entre Girón y Santa Isabel en el Valle de Yunguilla, fue encontrada sin signos vitales en la madrugada del sábado 30 de abril por parte de su esposo. Según indicó, la mujer salió a la madrugada a pasear junto a su perro, pero el animal luego de instantes regresó solo. El esposo salió a buscarla y se percató que la señora se encontraba flotando en la piscina. De inmediato la sacó y dio aviso al ECU 911, quienes a su vez despacharon a bomberos de Girón. Al llegar los socorristas a este sector, comprobaron que la mujer carecía de signos vitales. Al lugar también llegaron la policía para tomar el procedimiento legal. Ahora vamos a compartir un tema musical interpretado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, titulado Señora de los Ríos, de la autoría de Marta Ninfa Encalada Torres. Bueno, y anunciamos a nuestros amables televidentes que sigan llamando. Y este momento nos acaban de confirmar también que de las personas que nos han llamado, a más de la orden de la parrillada para 4 personas, vamos a estar entregando también 2 ramos de flores, cortesía de eventos y exclusividades. Ramos de flores para las mamacitas que se festejan este domingo, el segundo domingo de mayo. Entonces las personas también van a participar por este premio que nos hace llegar eventos y exclusividades, que anuncia que durante esta temporada van a estar vendiendo hermosos ramos también junto a Estilos Ninfas. Así es que también se suman para el sorteo estos 2 premios. Recordamos que la farmacia de turno es Farmacia Sebastián, ubicada en la calle 3 de noviembre 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. Número telefónico 2275-453. Este día viernes 6 de mayo en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero se juega la final del campeonato futsal Unidos por el Deporte a partir de las 20 horas. Ingreso libre. El primer partido por el tercero y cuarto puesto se juegan Viento Latino y Sobrinos. Y por el primer lugar compiten La Chorrera versus Sporting. Concluidos los partidos se procederá a la premiación. El campeonato arrancó hace 3 meses con la presencia de 16 equipos. Por motivos del terremoto se suspendieron 2 fechas. Durante la programación de la final se hará un reconocimiento a los bomberos que prestaron su servicio en la zona del terremoto en Manabí. Esta comunicación hace atentamente el organizador, el señor Pedro Quindi. Y continuamos nosotros receptando sus llamadas. Mientras tanto, les damos lectura de esta última información que tenemos en video y que es: un conato de incendio se registró el pasado fin de semana en los juegos mecánicos instalados en el parque infantil. Personas que laboran en los juegos y bomberos con extintores apagaron las llamas. Según los propietarios del conato, se produjo mientras realizaban labores de mantenimiento de esta máquina. Entonces no habían personas que estén haciendo uso de estos juegos. Además manifestaron que cuentan con todos los permisos correspondientes y así lo corroboraron a algunos bomberos. Ventajosamente no pasó a mayores este conato de incendio, como decimos, que se presentó en los juegos que están instalados en el parque infantil. Es necesario hacer también un control de las instalaciones eléctricas que estos juegos lo hacen, pues muchas están a una altura muy baja que tranquilamente un niño o una persona puede tocar estos cables. Así es que las autoridades también hacer este chequeo preventivo, evitar cualquier accidente que pudiere presentarse en estos lugares de diversión. Vamos con otra información. La Jubones recibe reconocimiento de la ONU. El modelo social de la producción que impulsa la Jubones, empresa de la prefectura de la Azuay, fue reconocida internacionalmente por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, organismo internacional que es parte de las Naciones Unidas. El prefecto de la Azuay, Paul Carrasco Carpio, aseguró que la institución recibió un comunicado de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en el cual se anuncia que el modelo será promocionado y difundido mundialmente por ser una propuesta que inserta a pequeños productores de la localidad y convierte a la cadena productiva en un mecanismo exitoso del negocio con un notorio énfasis en el área social. Vamos a un corte y les recordamos que vamos ya en instantes a hacer el sorteo de una parrillada para 4 personas, gracias a Leoquina Pastelería y Restaurante, y también ramos de flores que nos han obsequiado de eventos y exclusividades. Enseguida regresamos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Ajengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Bueno, y vamos a realizar el sorteo de los premios que nos han hecho llegar hoy las personas que están dándonos esta parrillada. En primer lugar, del chef Marcelo Riera, de Leoquina Restaurant Pastelería, quien está dando para festejar a mamá una parrillada para 4 personas el día domingo en su local, ubicado en la Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro, junto a Estilos Ninfas. Y también eventos y exclusividades de la señora Magali Vallejo, quien ofrece arreglos florales, ramos de flores y otros arreglos también de locales para fiestas, exclusividades y toda la gama que usted necesita para sus festividades. Propio para festejar a mamá en esta fecha tan especial que es el mes de mayo. Exactamente, son 2 ramos de flores y eventos y exclusividades estará vendiendo estos ramos también junto a Estilos Ninfas. Entonces los sorteos van a ir a hacer los reclamos por estos lugares de la calle Antonio Flor y Eloy Alfaro. Vamos primero por los ramos, Tati, ¿sí? Así es. A ver, vamos, tenemos unas 30 personas que se han inscrito. Vamos a ver el primer número, la cámara de nuestro compañero atento para el sorteo. El número que tenemos. El número 2. El número 2. ¿Quién tenemos? Corresponde a la señora Marisol Toledo. Marisol Toledo se gana un ramo de flores. Tienen que ir a retirar el ramo de flores a esta dirección. Exactamente, sí, donde... ¿Ya? A eventos y exclusividades de la señora Magali Vallejo. El segundo ramo de flores. Vamos a continuación a ver quién se hace ganador. Uno de los últimos, Eloy. 25, el número 25, a ver si nos ayudan. El señor Pablo Bustamante también se hace acreedor a un ramo de flores de eventos y exclusividades. Y finalmente vamos con la parrillada para 4 personas. La parrillada para 4 personas. Gracias a Leoquina Restaurant y Pastelería. Ahora sí, esta parrillada de hoy va a ser para el día domingo, ¿verdad? Domingo, exactamente. El número 17. El número 17. Estefanía Clavijo. La señora Estefanía Clavijo se hace acreedora a la parrillada de Leoquina Restaurant Pastelería. Hemos cumplido con los premios que han querido llegar los señores Marcelo Riera y la señora Magali Vallejo para hacer un homenaje a las madres del Cantón Girón. Entonces las personas ya pasarán por los respectivos locales retirando el premio. Con esto nos vamos a despedir, Tatiana. Eloy, como siempre un gusto poderles acompañar y desearles que este mes de mayo sea el mejor para todas las madres. Así que quienes están en casa, a festejar de la mejor manera a sus mamás. Eloy. Gracias, que tengan una muy buena noche y que hayan tenido un buen inicio de semana.